estar de nuevo en nuestra nave. No tengo muy claro a qué has venido. Si quisieras matarnos, podrías haberlo hecho desde tu nave. Si querías nuestra carga, la podríamos haber lanzado. Supongo que me callo y te dejo decir lo que sea. Es cierto. Y eso significa que no quieres que alguien sepa lo que estás haciendo realmente. ¿Te importa decirnos qué está pasando aquí? Así que no sabes quién es Rake, ¿verdad? Y a ti tampoco parece que te importe, lo cual me hace pensar que en realidad quieres salvarle. Vale, tengo una idea. Podemos quitar su nombre del manifiesto, como si nunca hubiera estado a bordo. Luego, cuando atraquemos, le dejamos en la nave y le llevamos a otro puerto. Bien pensado. No queremos saber nada de la flota. ¿Te parece bien, Austin? ¿Tengo otra opción? Por lo que se ve, no. Muy bien, decidido. Vuelves a tu nave y nos aseguramos de que Rake nunca haya estado en esta. Y por si alguno de tus jefes sospecha, toma. Teníamos una caja de suministros extra por si se dañaba alguna. Esto debería demostrar que no has venido a negociar. Gracias por dejarnos ir. Hay que usarlo.
mucho más rápido una vez que has entrado en la pelea. Ahora, cuéntame lo de Ragana. Dame buenas noticias y luego vamos a celebrarlo. ¿En serio? A Delgado le encantará, sabiendo que tenemos las manos limpias. Preferiría que no hubieras dejado testigos, pero al menos has cumplido la tarea. En fin, querías entrar en la flota carmesí, y ya estás dentro. Así de fácil. Espero que hayas aprendido algo con todo este asunto de Reik, porque voy a jugármela y a responder por ti. Si la cagas, y al final quedo como una idiota, mandaré a alguien a por ti. ¿Lo entiendes? ¿Ah, sí? El último que dijo eso fue Reik. Así que ya te has cavado una fosa bien profunda. Ahora que sabes lo que hay, es el momento de que veas dónde te has metido. Voy a cargar las coordenadas del cuartel general del sistema de Krix. Los espacistas lo llaman la llave. Para la flota es nuestro hogar. Sal para allá en cuanto puedas. No me hagas esperar mucho. Entrando en espacio de las Colonias Unidas. Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner. ¿Llegaremos inmediatamente o tienes que ocuparte de algo más? Me congratula su presencia. En la Ragana iba un amigo mío. Espero poder volver a verle la próxima vez que tengamos un permiso. ¿Sí? Buenas. Tienes permiso para hablar con Libertad. Recibimos el mensaje de la Ragana sobre Austin Reik. Le desembarcamos en otro puerto extraoficialmente. Baste decir que tiene mucho de lo que responder. Así es. Sé que caminas por la cuerda floja, y no se nos pasa que te juegas la vida en ello. Ya veremos si al final es cierto que no se os pasa. Ah, otra cosa antes de seguir adelante. Para que no haya dudas, que sepas que contratamos nosotros a Ecliptic para atacar la nave de Neiva. Después de lo que pasó en la Ragana,
Temíamos que te costase ganarte la confianza de Neiva. Con tu rescate, nos asegurábamos de que eso no fuera un problema. El objetivo principal de Ecliptic no eras tú. Además, no tenía duda de que sabrías cómo manejar la situación. ¿Era eso arriesgarnos a que Neiva te impidiera entrar en la flota carmesí por volver sin haber matado a Reik? De milagro nada. Fue un plan meticulosamente trazado por cortesía del Sysdev, de las CEU. Deberías confiar más en nuestras habilidades y en las tuyas. Ahora llega la siguiente fase de la misión. Nuestra información sobre Cersei era correcta. Tras recibir informes sobre tu interacción con Adler Kemp, nos enteramos de la cita con Neiva Mora. Según nuestros archivos, es la segunda al mando. Así que, si quedas bien con ella, podrás entrar en la flota carmesí. Esa mujer tiene una ficha como para ir de aquí a Sol y dar la vuelta. Empezó de joven como raterilla en Neón y ascendió hasta ser la segunda al mando. No es alguien para tomarse a broma. Así que no la subestimes. Sí, has pasado la primera prueba y sigues con vida. Pero antes de que nos confiemos, eso quiere decir que o no sospecha nada, o pretende usarte más adelante para dar ejemplo. Recuerda que son delincuentes implacables. No bajes la guardia. Y lo único que supera su crueldad es su astucia. Deberías proceder con precaución, por mucho que creas que te los has ganado. ¿Qué te tiene preparado Neiva ahora? Excelente. Si vas a la llave, supongo que pronto conocerás a Delgado. Delgado es el cabecilla de la flota carmesí. Tengo aquí un perfil con información sobre sus antecedentes. Querrás conocer los detalles individuales de cada miembro de la flota, pero sobre todo de Delgado. ¿Conocer el qué? Es escoria pirata, como todos ellos. Exacto. La flota carmesí no es un ente homogéneo. Recabar información sobre sus miembros será de gran ayuda. Sea como fuere, ahora que estás con la flota vas a operar de forma independiente. Te apoyaremos más adelante, pero ahora será mejor guardar las distancias, más aún cuando estés a bordo de la llave. Además, así tendremos tiempo de preparar nuestras defensas para una posible batalla contra la flota. Con respecto a eso, señor, ¿comenzamos a implementar la mejora de los escudos? De inmediato, teniente. Informa a los ingenieros y pon al corriente a la tripulación. Espero que, al entrar en la flota, se haya disipado cualquier duda que tuviese sobre tu misión. Desde luego, mis previsiones de éxito han mejorado. Sigue así. Esperamos tus próximos informes. Puedes retirarte. Dicen que la Ragana ha llegado a puerto sin bajas. Bien hecho. Cazamos piratas por toda la galaxia. Yo también quiero estar preparada para cualquier situación. Pero hay límites prácticos, ¿no?
Llama a la llave. Haz lo que tengas que hacer. ¿Necesitabas algo? Hasta la próxima. Cuando des la orden, nos pondremos en marcha. Dijiste que serían 30.000, no 10. Comandante, ¿requiere de mi ayuda? El 40% de 10 es muy diferente al de 30. Querías 4, ¿no? Pues a llorar a otra parte. A mí quien me roba tiene un problema muy gordo. ¿En serio? Menuda forma de montarla delante de mi grupo. ¿Me robas y encima te pillo? Muerto estás mejor. Parece que le has hecho un favor a la flota. Venga, tira el cuerpo por la escotilla antes de que apeste toda la nave. ¿Cómo has tardado tanto? ¿Te suenan de algo los saltos gravitacionales? Por favor, serías un grumete torpe menos metiendo la pata. Lo último que necesito ahora es otro Austin Rake rajándose. Si quieres dejar la flota, pagas el precio. En créditos no, en sangre. Eso lo dirás tú. Yo prefiero meterme una escopeta por la nariz a recordar la cara de toda la escoria de grumetes que pasan por aquí. Pero, aparte de eso, aquí estás. Así que te espera una bella clase de historia. ¿Lápiz listo? Bien. Este montón de chatarra sobre el que estás es la llave. Antes era una estación estelar militar de las CEU y ahora es la base de operaciones de la flota. Por fuera parece algo hecha polvo, pero vamos consiguiendo que aguante. Vale. Enseguida me pongo con eso. Con un par de plantas y unos cojines de sofá, seguro que gana muchísimo. ¿Vale, cielo? Tu sarcasmo no resta peso a la afirmación. En fin, te lo contaré todo sobre la llave. Pero es mejor si también te lo enseño. Ven. Vale. Clase de historia. La llave está en órbita alrededor de Subor. La bola de hielo donde las colonias unidas construyeron su misión de máxima seguridad. La reja. ¡Qué listos! ¿Máxima seguridad? ¿Reja? ¿Llave? Lo pillas, ¿no? Aquí tenemos todo lo que necesita la flota. Por supuesto, hay que pagarlo. Recuerda, en la llave mandan los créditos. ¿Pero esto qué es? Vale, vale. Tranqui, Nef. Antes de que te cabrees, tengo mucho lío aquí. Yasmín, cielo, estoy intentando hacer una visita guiada. ¿Me puedes decir por qué están cerradas esas puertas? Se llama fallo. Ya sabes, eso que me paso el día solucionando. Créeme, mi gente está trabajando en ello. Ten algo de fe por una vez.
Oh, en ti siempre, guapa. Esta es Jasmine. Si necesitas algo para tu nave, ella te lo consigue. Como estas puertas no van, ahora vamos al almacén. En fin, estábamos hablando de la reja. Hace unos 100 años, los prisioneros se amotinaron y tomaron el control. Después de robar unas naves, pudieron llegar hasta aquí y hacerse con la llave. Ya era hora de que nos trajese sangre nueva, Leiva. Me estaba cansando de ver siempre las mismas caras. Lo que no te hace gracia es que corra la voz de que tus precios son un robo a Ludra. En fin, grumete, esto es el almacén. Donde tendrás suerte si estas sanguijuelas chupasangres no te dejan sin un crédito. Que no tenemos la culpa si la gente no aprecia lo que cuesta traer material imposible de rastrear hasta la llave. Leiva lloriquea porque piensa que perdió un montón de pasta vendiéndonos un cargamento de equipo. Debería haber hecho los deberes. Ya, ya. Tú ríete. Me acordaré la próxima vez que necesite algo de vosotros. Agarrados. Sigamos. Recapitulando. Una vez tomada la llave, los prisioneros liberados la usaron como base de operaciones para piratear por las rutas espaciales. Así empezó la flota carmesí. Por supuesto, Jasper Kriegs tuvo mucho que ver con eso, pero luego hablaremos de él. Grumete, esta es Zuri, reina de la mercancía exótica. Si ella no lo tiene, es que no te hace falta. Neuroamplificadores, planos... Pídele lo que sea y ella se ocupa. Hablando de eso, todavía me debes lo de la última compra, Neiva. Son como 5 cifras. No me hagas cobrártelo por las malas. ¿Por las malas? ¡Oh, no! Grumete, protégeme de la venganza de Zuri. Déjate de chorradas, Zuri. Te pagaré cuando toque. Acéptalo. Si no te gusta, a reclamar al jefe. Puede que a la derecha tienes a Radley, de la autoridad comercial. Encontrarlos. Seguro que ya sabes cómo funcionan. Te compra casi cualquier cosa, por problemática que sea. Luego, a la izquierda, tenemos la enfermería, dirigida por la incomparable Samina Misra. Ella te curará las heridas. Sí, tienes dinero. Aquí no tenemos seguridad social, ¿sabes? Vale, la última parada. Por aquí tienes el Last Nova, donde Bog sirve cócteles aguados a precios ridículamente desorbitados. Y aquí mismo tenemos el lugar más importante de toda la estación. El núcleo del calculador, dirigido por el incomparable Shinya Bosch. ¿Más grumetes, Neiva? No sé cómo te deja reclutar todavía Delgado después de lo que pasó con el último. ¿Dices Austin Rake? Eso está arreglado, ¿vale? No me gustan los cabos sueltos. Y aquí tenemos a quien ató ese. Quizá la próxima vez podrías escoger con algo más de cuidado. Te saldrá más rentable. Ya, ya. Yo también te quiero, cielo. En fin, Shinya se ocupa de lo más importante. El dinero. Decimos que es el calculador, pero para mí es un dolor de cabeza, más bien. Y Neiva te degollaría si le diera por pensar que sangras créditos. Vete a la mierda, vos. Cuida a nuestra nueva incorporación o busco la forma de quitarle la anilla al petardo que llevas en el pecho. Shinya te registrará en nuestro sistema. Yo tengo cosas importantes que hacer. Cuando acabes, ve arriba y te presento al jefe. Voy a presentarme en condiciones. Soy Shinya Bosch, el calculador oficial de la flota carmesí. Y como comentaba amablemente Neiva, sí, llevo una bomba incrustada en el pecho. Y no, nunca aprenderé lo que significa la palabra humildad. De hecho, fue idea de Delgado, y como medida de seguridad me hace sentir muy bien. ¡Qué gracia! Creo que eso no lo había oído nunca. Ah, espera. Sí lo había oído, sí. Te puedes ahorrar los chistecitos tontos. Llevo años ya oyéndolos. Superviso todas las transacciones y llevo las cuentas de la flota. Así que soy el principal objetivo para obtener información.
Si nuestros enemigos nos capturan o descubro algo remotamente parecido a la moralidad, podríamos decir que soy nuestro mayor peligro. Para Delgado, la bomba supone tranquilidad y cierto grado de seguridad. Por eso es el jefe. Por supuesto, no soy el primer calculador con una bomba en la caja torácica, pero Delgado tuvo la astucia de seguir la tradición. Ahora te voy a registrar. Un momento, que voy a comunicarme con el núcleo. Gracias a unas modificaciones avanzadas que envidiaría hasta Ryujin, puedo conectar directamente con la unidad principal y la red de Galvan. Esto me permite mover y blanquear créditos más rápido que cualquier ciberagente de 3¼. ¡Hala! Ya está. Solo te queda recibir la bendición de Delgado para ser de los nuestros. No. Aparte de lo del pecho y el brazo, soy un hombre como cualquier otro. ¿Ha terminado la entrevista? ¿Podemos volver al trabajo? Perfecto, así pasamos al otro tema. Gracias a nuestras relaciones con contactos de toda la galaxia, siempre tenemos muchos trabajos disponibles. Te he dado los permisos necesarios para acceder a esas ofertas en cualquier momento, usando los ordenadores de alrededor del núcleo. Si Neiva ha escogido bien, seguro que sí. Creo que con eso está todo lo que tengo que decirte. Así que puedes ir a ver a Delgado. Coge el ascensor al piso de arriba. Desde él deberías poder llegar. Espero. Escucha. Ya puedes dejar de quejarte. Las puertas del patio al hangar de carga están reparadas. Ah, y de nada. Tiburones al Sistef, pero para la flota no son más que cebo. En marcha, que como Del te vea ahí sin hacer nada. Nuestra otra nueva incorporación. Bueno, ahora que estamos todos, pongámonos manos a la obra. Sois los dos únicos grumetes que han pasado la última criba. Los demás, digamos que no nos acompañarán. Nunca más. Neiva está dispuesta a jugársela y responder por ti. Eso quiere decir que tienes lo que hay que tener para estar en la flota carmesí. Más te vale no decepcionarme. O responderás personalmente ante mí. Bien, vamos a empezar. Cuando te apuntas a la flota carmesí, es para siempre. Nadie lo deja, nadie se jubila. La única forma de salir es la muerte. Si no eres leal, pagas las consecuencias. La flota va antes que los amigos, que la familia y que uno mismo. Bien, lo vas pillando. Me gusta. ¿Podemos seguir con esto? Quiero emborracharme en el Las Nova. Vaya, es la primera cosa inteligente que dices en todo este rato, Mathis.
Como tenéis tantas ganas de seguir adelante, vamos a pasar a vuestra próxima tarea. ¡Preparad la ropa de invierno, grumetes! ¡Os va a hacer falta! ¿Dónde vamos? Dios, no me digas que les vas a arrastrar hasta Suvorov para otro de tus viajes de iniciación. 10 excursiones a la superficie, 12 grumetes muertos. Es como para olvidarte ya de esa historia de campamento. El legado de Krix no es ninguna historia. Tenemos ojos nuevos en la flota. Y si estos dos quieren impresionarme, tienen que ayudarme a buscar por las ruinas. Espero que así sea, Del. Ese nuevo código de la reja que obtuvimos nos costó una fortuna. Y un buen capitán. Esta iniciación, como dice Neiva, es vuestra oportunidad de ver dónde empezó todo. En Suvorov, con Jasper Krix. Krix encabezó los motines que originaron la flota carmesí. Y si su nave legado sigue por ahí, nosotros la encontraremos. Con un poco de suerte y mucha pasta, Neiva pudo echarle el guante a un código de acceso al interior de la reja. Será la primera vez que alguien de la flota carmesí ponga el pie allí desde... Bueno, desde que salió de allí, Krix. Ha sido frustrante estar tan cerca de posibles pistas, pero no poder atravesar los muros de esa cárcel. Antes de abandonar la flota, Krix dejó un mensaje. Presagió un gran golpe que elevaría la flota al nivel de los pesos pesados de los sistemas colonizados. Más adelante, se lo empezó a conocer como el legado de Krix, y todo el que iba en su busca acababa arruinado, desaparecido o muerto. Si queremos evitar esa suerte, nos harán falta pistas. Y me huelo que en Suvorov encontraremos una. Del se ha callado lo mejor. Que la búsqueda se basa en un discursito hallado en una tábula antiquísima. Krix dejó una grabación muy grandilocuente, pero con muy pocos datos. Algunos nos la creemos más que otros. No le hagas caso. Cuando le echemos el guante al legado de Krix, la flota funcionará a un nivel totalmente distinto. Superaremos en condiciones al Sysdev de las CEU. Escucha bien lo que te digo. El legado es real. Eso lo averiguarás en su momento, suponiendo que hagas el esfuerzo. Las cosas buenas cuestan. Me extraña oír eso de boca de un pirata. Tal vez me equivoque, pero ¿no robáis precisamente porque es la vía fácil? Se te olvida que las CEU todavía se están lamiendo las heridas de la guerra colonial. No están en condiciones de lanzar un ataque frontal. Y si fueran tan bobos de atacar, tendríamos la capacidad de hacer retroceder a esos mamones hasta Jemison. Si tenemos el legado de Krix. Parece que alguien quiere ir al grano. Vale, basta de cháchara. Hay mucho que hacer. Lo siguiente es ir a la reja. He dicho a Jazz que te introduzca las coordenadas en el ordenador de a bordo. Como Mathis no tiene nave, irá conmigo. Te veo allí abajo, grumete. No me hagas esperar. ¿Es que buscas bulla o qué? Porque si quieres, empezamos. Caso a Delgado siempre. A menos que te quieras llevar una buena bronca.
tal 30? El grog de Bog está bien si te gusta el licor barato. Yo me conformo con la Elde Brown. Cómo odio a los piratas que no dejan de darse palmaditas en el baño. ¿Necesitas algo? La flota protege a los suyos, pero si nos la juegas, hasta nunca promete. ¿Necesita cuidados? Aquí me tienes. ¿Una cara nueva entre nuestras filas? Parece ser. Te refresco la memoria. Soy Jazz, la ingeniera. Según Neiva, necesitas piezas de... Nos vemos por ahí. ¿Sí? Creo que la hermana de Isra es una mercenaria de las buenas. No me gustaría enfadarla. Aludra debería revisar esta arma cinética. El retroceso va mal. ¿El equipo quiere sobrevivir? Seguro que tengo algo adecuado para ti. Estoy aquí si quieres algo. Hola. ¿Quieres ver qué llevo? Espero que no lleves crédito. Les sueltos, porque lo más seguro es que los pierdas antes de salir de aquí. Salta a la vista que no han invertido las riquezas robadas durante décadas en mantener la estación. ¿Algo va mal? Guardaré todo lo que me des, ¿vale? ¿Te parece bien? Hasta la próxima. Demasiadas misiones, poco tiempo.
cómo puedo serle de ayuda, comandante. Parece que todo está en su sitio. Saludos, comandante. ¡Cuánta belleza en medio de la nada! Ya era hora de que llegaras. Te dije que estabas perdiendo el tiempo, Del. ¿Sí? Ya veremos. Y Macis, aquí el que manda soy yo. Así que cierra la boca. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Vale, escuchadme bien porque solo lo voy a decir una vez. Hemos venido a buscar cualquier información sobre el legado de Krix, no a saquear. Si recogéis cualquier cosa, no os pongáis creativos. Traédmela directamente. Si eso era un chiste, no me ha hecho gracia. No te preocupes por lo de la risa, Delgado, que nos vamos a partir cuando le abra la cabeza con una palanca. Vale, ya está bien. Si queréis estar en la flota carmesí, tenéis que seguir una sencilla regla. Cuando se está trabajando, se hace exactamente lo que yo diga, sin preguntar. Si eso no os viene bien, decidlo y os dejo en esta bola de hielo sin nave. En unas horas habréis muerto.
Sí, sí. Ya, sigue hablando, sábelo todo. Enfriad esos motores, los dos, a la de ya. Ah, y una cosa más. Tu secuaz nos puede acompañar hasta las puertas de la prisión, pero desde luego no va a entrar. Está bien, marchaos, venga, pero haced el favor de descongelarme a la vuelta. Tenemos mucho terreno que recorrer desde la zona de aterrizaje hasta la reja, así que en marcha. Nuestro equipo es muy efectivo, ¿verdad? ¡Allá vamos! ¡Tienes bastante! Nunca me cansaré de esto.
aquí estamos. Donde Jasper Kriggs sentó la base para encontrar el legado y terminó dando pie a la flota. ¿Sí? Bien. No quiero que se nos derrumbe encima. He bajado aquí varias veces los últimos años. Mientras no hagamos mucho daño, no deberíamos tener ningún problema. Vale, sigamos adelante. Aquí parados no hacemos nada. Esta tarjeta ha salido muy cara. Esperemos que compense. Estamos dentro. Vamos. Es la primera vez que entro en esta parte de la reja. Así que mucho cuidado. Si veis algo raro, avisad. Si es algo hostil, acabad con ello. Más sencillo imposible. ¿A cuánto? Por lo menos un par de cientos. Aunque no parezca gran cosa, era mejor que intentar sobrevivir en la superficie. Tampoco era mucho mejor. Hasta con calefacción esto es un agujero de mala muerte. Ahora ya sabéis por qué se cansaron los prisioneros y siguieron a Kriggs para seguir. Y así comenzó la flota carmesí. Sí, sí, ese rollo lo conocemos todos. No es ningún rollo, Mathis. Es historia. No lo olvides. Ahora, cierra la boca y abre bien los ojos. Pasar el resto de tu vida así, bajo un montón de hielo. Sí, ya. Seguro que era espantoso.